hacemos, digamos, pasteles a base de masgo, a base de maca, plátano. Y estos productos son altamente andinos que conseguimos comúnmente acá en nuestros hogares. Y con ello, señor alcalde, se está haciendo, impulsando una visión de negocio para nuestras madrecitas y esperemos que a partir de la fecha, seguramente en un negocio común y corriente o en la casa, tomando un desayuno, un lonche, podemos encontrar estos productos. Esta actividad está justamente dirigida para promover una vida saludable y sobre todo generar actividad económica en cada uno de sus hogares de ustedes. Dirigida a personas seguramente más humildes que quieran emprender y que quieran seguir adelante con el Yo Soy Emprendedor. Nosotros como municipalidad no solamente estamos tratando y trabajando bajo objetivo de generar trabajos en lo que respecta a tierra y cemento, sino lo hemos dicho en muchas ocasiones de que es necesario invertir en la parte humana, en el desarrollo de capacidades, a fin de que ustedes puedan generar su propio recurso más adelante. Y lo que nos toca de aquí para adelante, hemos visto de que saben preparar perfectamente en lo que respecta pasteles, en lo que respecta a los queques, los panetones y entre otros. Y lo que debemos trabajar el próximo año es respecto a la formalización de cada uno de ustedes. Formalizarse para que tengan sus propios negocios y más adelante tengan sus propias panaderías. Y en lo que respecta a manualidades, en lo que respecta a ellos de igual forma. Un poco más impulsar seguramente el trabajo más definido, más técnico, más acabado, a fin de que podamos tener un trabajo artesanal también de calidad. De esa forma yo quiero dejar por clausurado este evento del Yo Soy Emprendedor 2016 y que sigan los éxitos. Y desde acá quisiera anticiparme en lo que respecta ya a la Navidad, que lo pasen una bonita Navidad al lado de toda su familia y cuenten con nosotros como municipalidad para seguir seguramente impulsando estos tipos de actividades. Primeramente para agradecer al señor alcalde por el apoyo, porque ahora hemos aprendido a hacer panes, pasteles. Va a llegar a la casa un sol ya para el apoyo. Madres lindas, a todos ustedes les pido, hay que hacer fuerza para hacer una empresa. Ya no solamente estar así preparando, sino para el otro año hay que hacer nuestra empresa para poder trabajar y así sacar adelante y en alto al señor alcalde.